Bueno, ¿y cómo estuvo el día de ayer? Pues la salida de El Salvador, una pesadilla. Allí estuvimos cerca de una hora en La Gloria, más otras trabazones y más trabazones y trabazones. Salimos a las 6 de la mañana en punto y llegamos a las 2 de la tarde, 8 horas, a la frontera de Los Monos. Desayunamos, habremos perdido una hora, o sea, 7 horas de viaje. De ahí el balastre de la frontera Los Monos a Marcala, bonito, simpático. Se fue poniendo fresca la ruta. De ahí hicimos otra carretera hasta llegar aquí a Comayagua. Ambiente bonito, fresco y muy bien la pasamos anoche. Ahí cenamos y ahora vamos a ver qué nos tiene preparado el padrino Guerra. Ayer Johnny Cash batalló todo el día con el CarPlay, mientras el padrino salvaba pollos por todo Centroamérica con sus negocios. Así las cosas. Ese tema del CarPlay chino, ese que le puso Juan a la XT, fue todo un caso. Conectaba, se desconectaba, se volvía a conectar, se apagaba, se prendía. Batalló todo el día Johnny Cash con el CarPlay. Y al final lo apagó porque no funcionó la babosa. Pero bueno, son las anécdotas del viaje. Así que ¡salud! Bueno, no tenemos problemas con CarPlay este día. Y ayer estaba pensando que el padrino salva los pollos para que nos comamos los pollos. O sea, les pone vacunas, les pone... Iba a comer porque había un montón de granjas. Vio un montón de granjas y dijo, esto los tengo que salvar a todos para que después terminen en pollo campero. Imagínense qué crueldad.